sino buenas razones. Bueno, ¿has escuchado ese dicho? No, no, no. Ya, el punto es que como no hay nadie como Messi, han tenido que agarrar a Ronaldo, que es un gran goleador, porque hay que reconocer, es un gran goleador, tiene carácter, tiene personalidad, todo lo que tú quieres, pero no hace lo que Messi hace en cancha. Por más que Messi no tenga carácter, por más que Messi no tenga, sea goleador, mira, Messi no siendo goleador nato, tiene más goles por liga, por temporada, perdón, por temporada, que Cristiano Ronaldo, que es un goleador. Messi, que no es un goleador, ¿eh? Pero Pero bueno. entonces te pregunto, Juan, si es Dime. que ponemos al mismo equipo, uno con Messi, o sea, ponte un En su equipo de mejor 10. momento. Espera. Ya. ¿Cuántos se pueden formar un equipo de 11 personas, no? Ajá. Ya. 10 personas son más o menos buenas y lo ponen a Messi junto a ellos para jugar. Ya. Y hay esas mismas 10 personas, en vez de Messi, lo ponen a Ronaldo. Ha ¿Cuál pasado. jugaría mejor? No, es que ha pasado. Hay partidos que tienen 2 a 2, hay partidos que ha ganado Messi, hay partidos que ha ganado Cristiano, hay partidos que el equipo de Messi humilló al equipo de Cristiano, hay partidos que el equipo de Cristiano humilló al equipo de Messi. O sea, hay de todo. O es que estuvieron tantos años en equipos tan parejos y estaban en los. Es que escúchame, Sandra. Los dos son los más grandes, ¿no? ¿Correcto? O sea, de los últimos tiempos que han estado juntos, ya. Los dos estaban en los mejores equipos del mundo. O sea, sí hay esa coincidencia. Tu ejemplo se ha dado, y Juan lo sabe. Uno está en el Real Madrid, el otro está en el Barcelona. Se han dado esos ejemplos. Y se han dado los resultados. Y que ya te los he dicho. ¿Me entiendes? Uno ganó y el otro también. ¿Me entiendes? Por eso Y hay mismo, o partidos sea. que han sido 2 a 2. Un ejemplo, 2 a 2. En el 2013, 2 a 2. Dos goles de Si no. Cristiano, dos goles de Messi. O sea, hay partidos. O sea, hay partidos que se Si han ganado con no. goles de Messi el último minuto. Hay partidos que se han ganado con goles de Cristiano. También. Además, quiero, No. además a lo que dice Fabricio, quiero añadir algo. Por más que tú tengas un 11 que sea jugado, cada uno en su posición, sea totalmente el top top, o sea, el mejor arquero, el mejor defensa, los mejores laterales, los mejores mediocampistas, los mejores delanteros, no te sirve de nada. No te sirve de nada tener los mejores jugadores si es que entre ellos no se comprenden y no tienen atrás, o sea, detrás, un buen planteamiento táctico para enfrentarse al rival siguiente. Yo, viendo fútbol, conozco equipos que tienen jugadores entre mediocres, semi buenos y muy buenos, que han destacado mucho más como equipo que teniendo un equipo top. Así que de por sí, por más que tú mezcles a un Messi con un equipo individualmente top y compones a Cristiano individualmente con un equipo top, si no se entienden los equipos, es muy difícil para mí decirte ¿Qué equipo va a ganar? O sea, no te puedo decir va a ganar este o va a ganar otro. Pero Pero tú me dices. espérame, pues, quiero terminar de preguntar aún. Se Ah, meten ya. los dos y no me dejan terminar mi Prosigue, idea. prosigue, Sino prosigue. que es que el problema que veo con ustedes dos es que señalan qué cosa tiene el Cristiano, qué cosa tiene Messi, pero son cosas distintas que no tienen comparación. O sea, Cristiano tiene ciertas habilidades, Messi tiene ciertas habilidades distintas, y si las ponen a comparar, ninguna es mejor que la otra. Tienen que comparar, o sea, en un caso de estudio se tiene que tener dos variables bajo dos mismos contextos para saber cuál sobrevive o cuál vale más. No pueden decirme, Cristiano tiene todo esto, Messi tiene todo esto, y a Messi mejor porque tiene esto. No, Cristiano es mejor porque tiene esto. No, no va a valer nada, tiene que tener los mismos contextos. Si tienen el mismo equipo y Cristiano gana, ¿Podemos entonces comparar la posiblemente edad? ¿Podemos Cristiano comparar la queda edad? mejor. ¿Podemos comparar la edad? No, no, tampoco. ¿Por qué la edad no? ¿Por qué? Porque posiblemente Cristiano más viejo, o sea, es que la edad ¿Qué varía podemos bastante. comparar para que sea imparcial? Que estén en el mismo contexto, que estén en la misma situación. Si es que ambos son delanteros, ahí pueden compararlos. Si Ya, es que ambos juegan en la misma posición, ahí pueden compararlos y decir quién es mejor. Pero mientras estén en posiciones escúchame. distintas. Escúchame, Sadrito. En una Ambos. Sí. competición, en desempeño en una competición. Rendimiento. Rendimiento. Cristiano Uno. es el máximo asistidor. Asistidor, como Juan dice, no siendo un armador de juego. No siendo alguien que pasa el balón. O sea, que sea un buen pasador, ¿me entiendes? Un armador, Yo un he dicho que cerebro. Cristiano Ronaldo es Cristiano el que da el último pase es gol, el ¿eh? mejor asistidor, el que más asistencia tiene.
en Champions y es el que más goles tiene en Champions. ¿Qué es el Champions, Sandro? Es el torneo más importante de clubes de Europa, para que lo sepa. Es el mundial de los clubes, se podría decir. No, no, o sea, en Europa, ¿me entiendes? Solo en Europa, para aclarar, ¿me entiendes? O sea, es lo más importante, es lo que cada equipo quiere ganar cada año. Correcto, es eso, es eso. Y Pero Cristiano Ronaldo es su competición, Mr. Champions le dicen. Juan, ¿le dice Mr. Champion, sí o no? bajo esa perspectiva, ¿Messi también está en la misma posición para hacer asistencia o Messi está en otra posición que Más, no mejor, llega mejor. Si a Messi es la? armador, Messi es armador. Tú, si eres armador de juego, tienes que tener más asistencias que el arquero, obviamente, ¿no? O que el delantero. Y Cristiano tiene más Pero asistencias. ojo, Cristiano tiene más goles. ojo que hay tres competencias, ¿ya? Que es Liga, Copa y Champions. Nadie le importa la liga. Y La Fabricio, copa es entonces, ¿para una qué la juegan? mierda, weón. La copa, ¿para qué la menciona? La copa, puta madre. La Basándonos en copa, esa. weón. Es que Fabricio No. tiene que sacar a relucir la Champions porque es el único lugar donde Cristiano destaca. Si Pero es quitas el la torneo Champions, más importante. Cristiano no hay Es nada. como Entonces, ¿para qué que juega en la vamos Liga? creativo, creativo, jugamos ¿Para qué juega en la Liga? públicas y arena. Y yo destaco solo No, en no es arena igual, man. y me va No mal en es igual, creativo y me va man. mal en públicas. ¿No? No Es es como igual, que, no, ¿qué no es importa igual, no es más? igual, no es El modo igual, no es competitivo, igual. el modo competitivo. El modo La competitivo es la Liga, liga, el bro. modo competitivo es la Champions y La el modo competitivo es liga. la Copa. Qué Pero cochino la liga, bro. La oye, liga. ¿cómo que qué cochino? Para mí la Liga y para muchos otros, la Liga es el torneo más difícil de poder ganar. Porque es un torneo donde consiste entre 38 partidos. 38 partidos en donde tú tienes que sumar puntos para quedar primero en tu posición. Y que no necesariamente son equipos blanditos que te van a tocar. Si no, Real Madrid con Cristiano hubiese ganado 7 de 10 ligas consecutivas, ¿no crees? ¿Y cuántas ligas tiene Cristiano ¿Y cuántas con el Real Champions tiene Madrid? Messi con el Barcelona? 4. ¿Y el Cristiano? Cuatro. Cuatro, Pero la cuatro tiene. pregunta es, ¿son puntos individuales o son puntos por ¿Cuatro? equipo? Claro, pues. Uno con Xavi Iniesta, otro con Neymar, uno cuando era chibolito. Y una más que no me acuerdo, pero son cuatro. Cuatro. Sí, a ver, busca Googlea. Yo voy por dos, ¿ah? Googlea. Champions Messi con... Este está loco. Googlea. Cuatro. Sí, puta, sí. Me callo los hocicos si tiene cuatro. Lo juro. Me voy, Googlea, me voy. porque yo creo que tiene cuatro. ¿Cuatro? Uy, acá me sale cuatro. Allá, no, Ya, espérate. vete, lárgate, Me voy, lárgate. weón, me voy. No puedo creer que tenga cuatro, weón. Ya me voy, weón. Lárgate. ¿Tiene cuatro Champions con el Barcelona? Yo me voy, Claro. se acabó el tema. No puedo hablar de algo tan asqueroso, weón. Cuatro. Ya, Ah, bueno, lárgate, con pues, dos lárgate. robadas, ¿no? Con dos robadas. Todos robados, dice. Sandro, te muero. Sandrito, ¿quieres ver la prueba que... O sea, Juan, ¿me quieres discutir que ha sido robada? ¿En serio? Y a Cristiano y a Real Madrid nunca le han robado, o sea, nunca Pero le han salido sus favores. dime, en serio. Juan, Sandro, de verdad, dos Champions robadas. Dos. Como Solo voy a mínimo, como decir mínimo. que solo voy a Como decir mínimo. que no hay equipo más, o sea, no hay equipo que se haya enfrentado al Real Madrid. No Pero hay ni Juan un no me equipo. menciona partidos. Juan no me No hay menciona pruebas. un equipo. Sandro, yo te estoy No. ofreciendo las Solo pruebas. te voy a decir que no hay ni un equipo, equipo europeo que te diga que se haya enfrentado al Real Madrid y haya tenido un arbitraje totalmente imparcial. Oh, me están No llamando hay un ni ratito, un un ratito, equipo. un ratito, pausa, Ni pausa. un equipo, My Pero God. en ningún partido hay un arbitraje completamente imparcial. La imparcialidad es un concepto. Claro, pero ¿a qué quiero? O sea, ya tienes razón ahí, pero ¿a qué quiero llegar? Que siempre, todos los partidos que han tenido los equipos europeos contra el Real Madrid, siempre han tenido, o sea, por casualidades de la vida, favoritismo por el Real. Siempre. Así como también ha habido por el Barça. Pero la mayoría son My God. hacia el Real. No, ¿Por qué? pero son cochinos tipo Brasil acá en las copas latinoamericanas. Es el Sí, Barcelona. sí, sí, No, sí, eso, sí. los No, no, robos del no. En Barcelona son los el Madrid cochinos. también. En el Los robos. Madrid Ah, este también. está En el loco. Madrid también. Y en el Madrid hasta la Pero ¿por Liga. qué Entonces no me... existen en los Pero dos, ¿por qué no entonces me no hay pones ningún punto pruebas, de weón? comparación ahí. Huevón, es que no me estoy acordando, memorizando cada momento que hay un debate polémico de Real Madrid, mira, el Pero yo falta sí de ofrezco Ramos. pruebas, weón. Por ejemplo, hay una de Ramos contra el Liverpool que me estoy acordando ahorita cuando le rompe el brazo. Le Y ahí no le rompe el expulsa. brazo. Le rompe el brazo, weón. Le Le hace la doble rompe Nelson. el brazo. Y Entonces, ¿qué no es romper el lo bota. brazo? Huevón, después de Dislocó esa. el codo, el brazo. Le rompió el brazo, pebo. Mira, es exagerado.
Le rompió el Ya le, brazo. Le rompió el brazo, weón. ¿Cómo le vas a romper el brazo, weón? le dobló el codo, le dislocó el codo y no lo botaron, y no lo botaron. Sin Y querer. no lo botaron. Sin querer, Jugaba fue. el fútbol. El fútbol es para hombres, weón. Sí, pero el fútbol no es que tú tienes que estar agarrando el brazo. Tú vas a la Él pelota con las piernas, es el no que con los mete brazos. su brazo a su. A su. Su brazo estaba como esparcido, ¿me entiendes? Sandro abre los brazos. Yo meto mi brazo. Sandro al cerrarlo, me jala. Pon pruebas. Yo pongo pruebas. Ahorita van a Pon pruebas venir de Real pruebas. Madrid, pues. De Real Madrid, pues. Porque tú vas a Ya. poner las del Barça, de todas esas ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y cochinas. qué? Te gano. Y te gano No, con no, no, decisión. no. Porque yo no me acuerdo, pues, Ya, pero weón. hasta, no, hasta ahora no me han dejado hablar. Hasta ahora no me han dejado hablar de mí. Juan está Pero hablando la solo. pregunta Hable, es, hable. chicos, la pregunta es, Pero no me si es deja. que Sandro, pero ambos no me deja tienen el mismo terminar. problema. Solo voy a decir que con cuánto Champions Fabricio dijo que sí, wey, que tenía la razón. A la exacta, a la exacta. Pero déjame. Hasta ahora no hablo, pues. Juan, no vas hablando solo. Pero la pregunta es, si es que ambos tienen el mismo problema, entonces ¿por qué se pelean si ambos son iguales? O sea, no pueden decir uno tiene más, uno tiene dos, Ya, pero tres puedo más, hablar. Sandro, porque déjame sigue hablar, siendo la hermano. misma imparcialidad para ambos. Sandro, Es que déjame a hablar. Fabricio le gusta sacar eso que no sé, pero Oh, pero quiero hablar. no, No encuentra, lo has la sacado, Juan. Tú lo has palabra. sacado. Sí, No, tú la Fabricio lo palabra. sacó. No, Juan, Fabricio tú lo lo sacas. sacó. Dice, Juan es Fabricio el lo sacó loco. diciendo que. Juan está Oye, loco. yo. Oye, qué mentiroso Ese eres, es el loco Fabricio. de acá, psiquiatra. Qué mentiroso eres, Fabricio. Tú lo has sacado diciendo que te voy a demostrar que el Barça tiene Champions robadas. Y yo te he dicho que eso es Pero sí tengo mentira, pruebas. que. Ya ves, pero tú has dicho eso primero, ¿sí o no? ¿Las pruebas? Sí. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Y yo he dicho que no. Que Real Madrid tiene más críticas de equipos europeos. No, justo estoy hablando de Champions. ¿Quién Y en habrá la criticado? liga también. ¿Quién habrá Que en el criticado? cual ha habido más robos. Hacia favoritismos hacia el Madrid. La liga. No Sí, sé en tan la liga ha habido loco. favoritismos hacia el Madrid. Eso nadie ¿Quién me te lo va a sabe negar. el Porque yo nombre me de veo ese las ligas. abogado? Y yo he visto cómo le roban al pobre Real Sociedad. Cómo le roban al pobre Alavés. Cómo le Ya, yo roban puedo al hablar. pobre Ahora puedo hablar. Getafe. No Hable. hablo. Ya, Sandro. Mis argumentos son estos. Sandro, Sandro, nomás, ¿eh? Tú, Sandro, ¿tú cuál crees que sea la edad de cúspide de un futbolista en tu poco conocimiento de fútbol? 35. Zlatan tiene 38 años. No, 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 Sigue esa no jugando le fútbol pregunté. de élite. No, 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 cúspide, o sea, donde mejor puedes estar, a Sandro. Riveri tiene Ah, 40. en el, o sea, donde tienes mejor Físico, físico. mejor ganas de jugar, mejor la vida te vibra para ser futbolista. Deben ser unos 27, 28 años. Sandro, a los Está bien. 27, 28 años, Messi daba pena en Champions. No aparecía en Champions. La última Champions que Messi ganó fue en el 2015. ¿Cuánto tiempo ha pasado el 2015? Puta, 6 años, pues. 6 años. 6 años, Sandro. Me da risa este. Y si retrocedemos de 15 a años anteriores. La Champions es todos los años, Sandro, para que tengas un acuerdo. Es todos los años. Ya, mira, del 15 hasta la 21 no la ha vuelto a ganar. Correcto. El mejor jugador de todos los tiempos. Ojo. Ya. Retrocedemos al anterior Champions que ganó. 2010. 2010. ¿Qué te dice eso? O sea, el mejor jugador en su cúspide de los años. No podía ganar una Champions. Cristiano en los 33. Messi con 33. Cristiano Ronaldo ganaba su quinta Champions. Su quinta Champions. Fuera de eso, fuera de eso. Juan me habló de que Real Madrid nunca bajaba la cabeza, ¿no? De que Cristiano nunca tuvo un equipo que bajaba la cabeza. Correcto, ¿no? Yo te he dicho que desde que he visto a Real Madrid con Cristiano Su Ronaldo, equipo no bajaba la cabeza. yo nunca he visto un equipo rendirse, claro. No bajaba la cabeza, ya. En el Barcelona, Rendirse, claro. en el equipo de Messi, donde estaba, hasta hace poco, el que bajaba la cabeza era Messi. ¿Qué era Messi? ¿Tú sabes qué significa Messi en Barcelona? El mejor. Es el capitán. Sandro, si yo te No digo, era, no era, no era en ese entonces. si estamos jugando y estamos jugando con el, con, o sea, estamos jugando en un equipo, los cuatro, y el mejor dice, ya fue, ya fue. Ya, se sale la partida. Tú estás jugando, Sandro. Estás vivo todavía. Pero mataron a todos. Tú estás jugando. Oh, ya fue este huevón, man. Puedes regresar a sala. No tengo fe este huevón. ¿Te sientes mal, Sandro? Estamos Bueno, jugando dúo. Yo estoy porque jugando dúo contigo, Sandro. Yo estoy jugando dúo. Me matan a mí. Me matan a mí. en el juego no, porque ya me ha pasado varias veces que Juan dice, voy, mátate.
Ya, pero la primera vez te has sentido mal, me imagino. O sea, no es como que no te tiene la confianza, No, correcto. tampoco. Es que no le presto Sandro, por atención a favor, Juan. Sandro. Ya, pero si alguien te lo Pero dice. un equipo, algo importante sí, porque para mí el juego no es importante, pero algo importante sí. Ajá, por eso. Ya, el que bajaba la cabeza en el Barcelona no era el arquero. El arquero era el que más daba las fuerzas. ¿Sabes quién era? El capitán. Slash, el mejor de la historia. Dizque, claro. Guión, Messi. Él bajaba la cabeza. Él agachaba la cabeza y le bajaba la moral a los compañeros. O sea, él era el problema. Él era ese hongo de que extirpar. Su mejor jugador era su problema. ¿Por qué? Porque le metían dos goles y Messi se echaba al piso. Miraba al piso. Así. ¿Qué hacía Cristiano cuando tenía dos goles? Vamos, carajo. Vamos arriba. Vamos a conseguirlo. Vamos a dar vuelta ese resultado. Nos ganaron en la ida, le ganamos en la vuelta. ¿Y qué hacía en la vuelta? ¿Y qué hacía en la vuelta? Tres goles a favor. Remontaban con tres goles. ¿Y de quién? De él solo, de él solo. De ahí vienen los famosos 2000, 2000, penales. 2016, 2016. No 2016. hay ni Vamos al no hay ni un 2016. Yo partido te voy donde a él dé poner la el ejemplo de vuelta. 2016. Quiero agregar algo nomás. No hay ni un partido donde Cristiano Ronaldo dé la vuelta con un equipo y que no haya sido un penal. No haya habido un penal. ¿O quieres apostar? Debe haber, pero la mayoría siempre ha habido un penal. Ah, Por su madre. algo le llaman penaldo. ¿O me equivoco? Ah, No, confirma eso, Fabricio. ¿Cómo le dicen a Ronaldo? Penaldo, ¿no? yo a los que odian a tal persona le llaman de la forma que quieren, pues, ¿no? Si a mí no me cae Sandro, pues el cuellón de mierda, pues lo comienza a llamar, ¿no? Un Ay, ejemplo. mira. Cuellón, Ay, Sí. entonces no te caigo. No No, te cuellón de caes, ¿ya mierda, he ves? dicho, cuellón de No le mierda. caes a él. No, no, no. Así me Cuellón, se dice. llamaría, ¿no? No, No, cuellón de me ha dicho mierda. que si yo no le caigo me llama cuellón de mierda. Y se escuchó diciendo cuellón de mierda. Así que no te No, caigo pues mal. eso no es así, pues, ¿no? O sea, es un ejemplo, ¿ves, no? O sea, así que no. Oh, ahorita vengo, pero voy a recoger una hueá. Un minuto. Mic off. Ay, qué flojera. Hoy a las 9 comí. Soy un desastre acá. O sea, yo comí a las 8, creo. ¿Pero cenaste o almorzaste también? No, no, sí almorcé a las 12, una por ahí, y luego me esperé a Carolina para ir a la tiendita de Annalí. Y a las 8 comí un pan con hamburguesa que estaba vendiendo. Ah, lo que te decía, si quieren pueden venir mañana. Estoy invitando a Joana. Sí, Mi familia amiga. le dije a todos para ir. ¿Y Y quién te no, dijeron? no, que no. También estoy avisando un día antes. ¿Fabricio no puede? No, o sea, sí, pero quiere ir, que vaya más Battery gente, low. dice. Ah, chiche. Y ya ves. Elis. Liz me dijo que hoy tenía clases, que no podía. No sé si mañana. Liz. Si quieren, ¿ah? No, Liz no creo. ¿Eh? Si no, lo pasamos para la otra semana normal, ¿ah? ¿Eh? No tengo problema tampoco. Normal, pasamos por la próxima semana, si no. No sé, Sandro, la gente, no sé, no se pone de acuerdo. A Carolina le dije para mañana y me dijo que el domingo quería. Y el domingo no puede, pues, ¿no? Yo el domingo, no, el domingo viene mi familia. Sí, pues eso dije, que el domingo venía tu familia. A Andrés también le avisé para mañana. Hoy día me encontré con Andrés también. Y me dijo que no, que se iba a ir un arreo de Atenas. Y ya, pues, entonces no sé. Reudatino, sale mucho COVID ahí, mano. Va a estar Lucía, Katy y sus flacos, pero. Mi problema es también eso, pues. O sea, yo no invito a mucha gente y no invito a gente desconocida por el COVID. O sea, de ahí me estoy cuidando. O Entonces. si no, hubiera hecho un arreo o algo. Pero hay COVID todavía, así que. Claro, claro. No puedo irme a la verga tampoco, sabiendo de que me puedo infectar o que puedo afectar a alguien más. Igual, mi amiga se va de viaje de nuevo en noviembre. Ahí ya vemos si se hace algo más grande. ¿Pero esto te van a llevar o ya no, o tampoco? Tampoco, es de luna de miel prácticamente, de mi vieja y Junet. Solamente yo dos van. Ay, a tu hermana se queda. También se va de viaje, siempre se va de viaje. Pero a otro lado ya se Ay, va.
cagones. Yo me quedo. ¿Falta cuánto? Septiembre, octubre, noviembre. Faltan 3 meses. Pero igual no sé si es que este sábado vienen o yo voy. Porque también está la cosa de que tengo que tomarle un test a Rodrigo, pero no sé si va a poder por lo de su tesis. Igual creo que el lunes es feriado. Así que ahí se puede hacer algo. Que venga Fabricio y le comento que viene Joana. Y si quiere que venga. Si no, bien. Dile, dile, porque me parece que. Que se ha desmotivado. Que es así, medio, que no quiere. Yo le dije que vaya, pues, para que estén los tres ahí, pero yo no, o sea, yo no sé si voy a ir o no, porque como va a haber esto de mi hermano. Fácil por eso. Porque, ¿cómo se llama? O sea, también fácil quiere venir con alguien, ¿ves? Sí, pues. ¿Y ya sabes a qué hora va a ser la otra banda? A las 5, creo, 5 o 6, por ahí. Fácil acaba a las 8 o 10. De ahí de repente puede ser que vaya. Pero no confirmo, o sea, no soy seguro, la verdad. ¿Verdad? Bueno, no, la otra semana no lo van. Porque igual los baby showers se acaban tarde, duran al menos 3 horas y de ahí se quedan con la familia, un toque y todo eso. Sí, Y pues te ya. apuesto que te va a dar flojera de ir. Sí, fácil. Tranquilamente me puede dar floja. Tranquilamente sé que me vas a cancelar. O sea, no sé si voy a cancelar, pero de repente me da floja y digo que no, o de repente digo que sí. ¿Cómo está hablando? Ah, no, es. Están hablando del bicho. Bicho. Hay algo con Panda que no sé si me cae o no. Que se comporta como imbécil. No sé, me causa algo. Sí, Porque. me parece. Hay gente como que le sale natural y es como que gracioso. Y otra gente que lo hace a propósito y me llega el pinche. Ajá, él es el que intenta hacerse el gracioso, pero sale como que no tan gracioso. O sea, como que es como que. No sé, eso que dijiste. Así que estoy en un mazo. A mí, Ata me cae bien, Ata Garazu. Sí, a mí también. Él sí, como que es Pero más. también porque chivolo. O Sí, sea, es. Es que biológicamente me cae bien porque los menores siempre caen bien. no te puedes amarrar con un chivolo, pues. O sea, no te puedes. No sé. O sea, sí, ¿ah? Hay chivolos castrosos. Pero Ata no es así. También porque nos tiene respeto, somos amigos de su Dios, de su pa. De su Dios. De su pa. No sé si Atagarazu puede ver a Fabricio como a su papá, pero bueno. No, no creo. Fácil lo ve como un amigo grande, pero. Eso de pa me suena raro, ¿eh? Pero así hablan en México, creo, no sé, o Pero es que claro, pa. Ata se fue a los 6 años, o sea, 6, 3 años. O sea, dice que tiene falta de paternidad. No sé si tiene falta de paternidad, ¿no? Pero me tiene algo raro. Oh, Ay, ya, ay. No digo Michael, ¿qué es gay, dices? que. No, no, tampoco que es gay. No va a poner nada, ¿no? Cabones. ¿Eres gay? Sea, no quieres transmitir nada. Roberto, de pigas, sí. Iba a jugar en un ratito con Luz. ¿Qué vas a jugar? ¿Fortnite? O esa gente sale y no pasa la voz. Eso me llega al pincho. No, mentira. Igual me llega al pincho, pero. Ya, sí puede ser. Malazo.
Oye, a cada rato paran saliendo, que el COVID, y cuando uno le dice para salir, COVID. no, que... Ojo, entre mí y Roberto, pebe. ¿Puede ser? Si Sandro va a jugar con Luz, puta, creo que no le hago para meterme a jugar con ellos. O Sandro, ¿vas a ver o qué? O avisen si No, no. voy a meterme a jugar con Luz, Ay, chucha. que iba a jugar Escuadrón con ella, porque no le gustan las creativas, pues. ¿Va a jugar Va, va. Escuadrón? ¿Quiénes van a entrar? Si no, veo este... Está con Diana, Si no su entran, ve flaquita. y entro de ahí, fácil. No, pero si está en Escuadrón, ya, pues entonces, zafo nomás. Porque a mí ¿A ti no te van gusta a... Escuadrón? No, porque no, no, si ya están los cuatro, ¿no dices? Solamente es con Diana. Ay, Pero yo no veo a nadie conectado. Luz está jugando Fornite. A mí me sale que Y a mí no. me sale que sí. Es más, ya me acaba de invitar. Lo han Me tiene silenciado. bloqueado. Me ha silenciado. Lo han silenciado por cagón. Ah, no, Luz sale en silencio, ¿eh? Por si acaso, sino que acá me aparece en el Discord que está conectado. Ah, pero recién está viendo el juego, pez huevón. ¿Tú estás En el conectado, mismo juego. Mauricio? ¿O No, también o me has sea, no. silenciado? Es que Recién me acabo está de viendo salir. Te el había juego. conectado, creo que estabas conectado. Sí, Está en la sí. sala. Está en la sala, pero Oh, no ha el jugado nada. Fortnite está a 3 soles, mano. Oye, cómpratelo, pez, y ahí Ya lo jugamos. Yo tenía, juego. huevonazo. Lo compré a 21. ¿A cuánto lo compré, Juan? 20 soles, creo, por ahí. Está mal, wey. Devolución, mano. ¿Tanto jodieron? Ni jugamos esa weá. Encima me hace doler la cabeza. Puta, que será el Minecraft. Puta, ya, entonces. Zafo, pero voy a ver algo. No me gusta ver sin ver algo. A ver, Fabricio, ¿cómo?